Muy buenas chicos, aquí estamos. ¿Qué tal estáis? No llego tarde. Es que hoy se empezaba a las 10:30, ¿vale? Un segundito. Muy buenas, Johnny. Patatita, ¿Qué pasa? ¿Cómo ¿qué estamos? tal? Bien, Bien. bien, bien. ¿Se ve bien en los dos sitios, chicos? Voy a avisarte en Twitch, sí, a ver si se oye bien. Me gusta mucho un nombre de un usuario de Twitch que se llama Cipote Lindo. Saludos por si no hablas, ¿vale? Y muy... En Twitch, todo Dime. bien. Sí. Y en YouTube pues, le doy muy buenas a Roxas, a Tommy y a ti que estás por ahí también. Pues así llevamos el juego, ¿vale? Decirme si se oye bien, ¿vale? Cuando empecemos la partidita. Y vamos allá. A ver. Sí, se oye Vale. perfecto. Lo dejaste en esta ciudad, ¿verdad? Sí, es ahí Vale. es donde está el frente batalla, creo. Aquí es donde está el frente de batalla. Sí. Vale, perfecto. Que nos dijo no sé quién del juego que fuéramos ahí para entrenar para la liga. Vale. Pues por aquí está la torre. Torre de los Caterpies. Chicos. ¿Y esto cómo va, Johnny? No tengo ni idea, tío. Aviso, quita los objetos de tu Pokémon antes de entrar a la torre de batalla. Un bug podría hacer que los perdiera. What the fuck. Todavía no, claro. Hay que quitar los objetos. Vale, lo probamos. Vale. Vamos a quitar los objetos, como nos ha dicho, ¿vale? Objeto, quitar. Qué cabrones, ¿no? Sin objetos. Sí. Hombre, mejor eso que luego se te pierdan, ¿vale? Ahí. Claro, ahora la mega evolución no va a servir. Ya, tío. Deberían dejar eso, por lo menos. Vale, pues ya están todos quitados. ¿Vale? Y vamos a las chicas estas a ver. Quita los objetos de tus Pokémon. Sí, vale, muy bien, muy bien. Sí. Elige tres. ¿Qué tres Pokémon van a participar? ¡Hostia! ¿Cuáles ponemos? Los de más nivel, ¿no? Pues más niveles, Carol. Y ya está. Entra. Bueno, yo usaría a Carol, a Darko, que siempre lo hemos usado. Pero es que Carol y Darko juntos. ¿Y qué más da? Vale, bueno. Mira, Roxas te pide en el chat entrar él. Pues Roxas de tercero. Entra y Roxas entra. Vamos a confirmar. Quiere jugar la partida. Vale. Ah, guardarla. Vale, perfecto. I train from the egg up. Sableye. Primer Pokémon fantasma, creo, ¿no? Siniestro, siniestro. Vale, de los tres, ¿cuál nos viene bien? Alguno que tenga lucha. O Pues. mucho. Lorder, Mega ¿para cuándo cuerno. Vale. un Garris con risas? Dice en Twitch. Pues molaría, molaría. Pero para eso lo tenéis vosotros en PC. Vale. Claro, yo no lo tengo. Si no falla el ataque, mejor. Madre mía. Tres fallos seguidos. Ahora, por Dios. Tiene restos encima. Vale, perfecto. ¡Buah! Seis mi todo.
¿Eso qué es? Agua. Es una rana azul. Pero no le puedes dar con eléctrico, que no le afecta. Tiene que ser algo de planta. Y creo que no hay. No. ¿Bicho? Bueno, prueba, pero no le afectará tanto. O tierra, ¿qué prefieres? Es agua-tierra, por eso. Ah, no, vale. Tierra no uses. Es que si cambiamos Pokémon, por ejemplo, tenemos a Darko, que no viene bien. Y a Roxas, pero agua también. Así que prefiero a Carol, de hecho. Dice el Order, lo tengo. Lobby también lo tiene. Vamos a formalizar una colecta para que se lo pille Carpi. No, cabrón. Vale, vale. Carol dice, ole, me llegó el mail. ¡Coño, ha venido mi directo! Bien, bien, buenas, Carol. Pues le voy a dar a fuerza, sinceramente, Dale, dale. Fuerza puta. No es que le quite mucho. Y tiene martillazo que me ha dejado 3 de vida. LOL. Y no se pueden usar objetos, vale. ¿Cambiamos de Pokémon? Sí, cambia. Y por sacar a Roxas, que el martillazo no le afecta mucho, Y le damos con el veneno. Vale, saca, prueba, a ver. Aquí el se trata de estrategia. Sí. Bueno, tenemos... Claro, quiero mi pin. Por haber estado en directo. Tenemos siniestro y tenemos veneno, que le afecta más. Pulso sombrío y bomba lodo. Vale. Pues... ¿Tú qué dices? Pulso sombrío. Mismo. Vale. Le hace bastante. Vale. Lo derrotamos. Hitmonlee. Hostia. Seguimos con Roxas. No hay volador, ¿no? No. Buceo. Sí, al de buceo. Ese hay un turno que no te dará. Doble equipo ha hecho el cabrón. Ha fallado. Nos ha hecho tóxico y nos ha envenenado. Hostias. Vale. Defensa férrea. ¡Oh! Con el veneno nos hemos muerto. Si sacamos a Carol nos va a matar. Y Darko lo va a reventar porque él lucha. Sí. Vamos a saber si pegamos antes con Carol. ¿Le hacemos tierra viva? ¿O surf? Tierra viva. Lo ha dejado a nada. Le hemos matado. Bien, 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 Carol. Buen combate. Permíteme que sane a tu equipo. Muy bien. Go on, rest, retire o récord. Go on, ¿no? Go on. Vamos a seguir para adelante, a ver. Claro. Pero espérate, te curará los Pokémon, sí, ¿no? Sí, sí, la cura. Vale, vale. Ahora peleamos peleamos contra la ricachona Marisa. ¡Hostia, un Wailord! ¡Hala! Bueno, pues vamos a hacerle tierra viva. A ver, espera, ¿no tenemos eléctrico? No. ¿Este no tenía eléctrico? No, pero se lo quitamos por Mega Cuerno. Joder. Pues no sé. Sí, tierra viva mismo. Uf, le quita un carajo, pero él nos quita también un carajo. Es que... no sé. Parece que han cogido los Pokémon... No nos hace mucho, Lo hemos matado, sin complicaciones. ¡Un Moltres! ¡Hala! ¡Qué fácil! Por Roxas. Te ha tocado. Confusión. En serio. Martillazo, ¿no? Ahí con un par. Sí. Dale, dale. Ahí, Roxas. El mata legendarios.
Y, hostia, este Sol Rock, este era psíquico también. Roca. Roca y... Psíquico. Hostia, pues con agua un buceo vamos a hacerle a ver. Bien, bien. Ha fallado el ataque. Bien, 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 bien. Uy. ¿Has No puesto el chat? falles. ¿Tienes el chat de Twitch solo para seguidores? No. Pues me marca que es solo para seguidores, ¿eh? Pues apuesto solo, qué cojones. Bueno, luego lo veré, ¿vale? Vale, yo te aviso. Ya se ha curado todo el equipo. Go on, tercer combate. There is no one better than me. Ornitólogo Trevin. Hostia. Purugli. El gato feo ese. ¿Qué le hacemos a ese? A ver, ¿tienes lucha? Es con Onix, con la evolución, con Steelix. Pues ese. Venga, Darko, que va a salir por primera vez. Nos ha hecho frustración. Let's go, let's go. No vale, ¿este por qué se cura? Se ha dormido, no me jodas. Venga, ahora que te has despertado. Bien, bien. Ya está muerto. Un Magmar. Te toca Roxas. Este es fácil para Roxas. Bueno, ataque rápido. Martillazo. Voy a leer. Ea, de golpe. En YouTube Hostia. dicen es inglés, patatas, un más bobón. No es spoiler, pero es muy divertido intentar dispararle al sombrero de Mr. X. Hostia, cierto, ¿se le cae? No lo sabía. Nos ha quemado a Roxas, pero Suicune, Suicune. ¿Qué tipo de Suicune? Agua. Agua, ¿no? Vamos a cambiarlo y vamos a poner a Carol, ¿vale? O lo intentamos con Roxas. Con Hombre, polución. no sé si aguantará, pero está quemado. Vamos a probar. Joder con el doble bofetón. Oh, el pulso umbrío le hacen mucho, tío. Ah, le hemos ganado. Se ha quedado uno de vida. Roxas se va a morir por la quemadura. Serious. Zorox así y te mete una yema considerable. Ya ves. You have to dancer with power. Muy bien, es inglés. El Twitch están calladitos. Guay, guay. Electros. Vamos a sacar a Darko. Con Carol podías, con Tierra Viva. Bueno. Vamos a hacerle doble filo. Que a mí con Darko me mola hacer doble filo, tío. O le quito un carajo. Dice Roxas, Guau, le morí quita como muy héroe. poca. Prueba con roca o tierra, que este es eléctrico. Ea, pues roca tampoco la ha quitado mucho, que digamos. Sí, no fallo, claro. Hostia, ha cambiado. Del Miss. Ese es acero, ¿no? A ver, espera que salga. Del Miss creo Sí, que es acero, acero. no, no, fantasma planta. Fantasma planta, le atacamos con siniestro. Vale. Hostia, pero planta, claro, nos va a reventar a Roxas. Buah, se la ha cargado un toque. Normal, patata. No, digo que nosotros no le hemos cargado un toque. Bilusum. Bueno, también normal. Si le has Pues hecho vamos a sacar a siniestro. Carol. Cara susto. Mega cuerno. Venga, bien, bien. Al final va a ser un buen equipo de tres.
Electros de nuevo, vamos a hacerle ahora que lo tenemos aquí tierra viva. Hostia, no le afecta. Mierda. Pues nada, fuerza bruta. Toca. Exactamente. Claro, lo falles, cojones. Pues le apoya el reflejo. Venga, no falles más, Carol. Por Dios. Hecho. Hemos vencido. Sana el equipo. Quinto combate. En YouTube hay más delay. Sí, supongo, un poquitito. Al tener los dos a la vez, ¿sabes? I don't train good enough. ¿Qué cojones? Amparos. Eso es eléctrico. Amparo. Vamos a sacar a Darko. Wow, mega puño. ¿Qué cojones? ¿Qué puede? Ultra puño. ¿Qué cojones? Y ha acertado dos veces, ¿eh? De dos. Hitmon top. Hostia. Pues vamos a cambiar. Vamos a sacar a Carol. Vamos a ver, vamos a ver. Que no me tires más pedrolos. Venga, Carol, no falles. Carol, no falles. Joder, con el puto ataque de arena. Ahí está. Hostia. Creo que dile. Agua, tierra, ¿no? No, tierra, tierra. Tierra. Pues vamos a por el agua. Roxas. Te tocó. Martillazo. Hecho. Se los carga de golpe, Roxas. Hemos vencido. Sanado. Sexto combate. Aquí no nos gana ni Dios, ¿eh? Marinero Caden. Hostia, es... Tro. El karateka este de fuego, ¿no? No, no, solo lucha. Ah, vale, solo lucha. Sí, sí. ¿Y si la atacamos con ataque normal, le afecta bastante? No, este es más volador o... No tenemos voladores. O psíquico. Pero bueno, prueba con fuerza bruta, como siempre. Si no se puede tal, pues lánzate por físico. Ya está. Vale. ¡Hostia! Lo que nos ha hecho ahí, cojones. El enfado. ¿Tiene enfado? ¿Qué cojones? Dewgon. A Dewgon es agua, ¿no? Sí, agua y hielo. Oye, me estoy fijando de que nos han engañado, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior nos dijeron que venías aquí a entrenar los Pokémon, pero es que no te están dando puntos de experiencia. No, no dan puntos. No te sube de nivel, por lo tanto es tontería estar aquí. Bueno, por probar. Probaremos. Bien, le hemos envenenado. Hemos sido engañados. Roxas está muy cheto. ¡Oh! Nos ha matado a Carol. Pero se va a morir él de envenenamiento. Vamos a sacar a Darko a ver lo que saca él. Florges. Caramba, no. Muy bien, hemos vencido otra vez.
Venga, séptimo. I can't be with defeat. Vale, en Board, así que vamos a sacar a Roxas. Martillazo. En Board mola. Es un muy buen trenco. Mierda, lo han envenenado. ¿Cómo? No sé, pero no lo han envenenado. Compolución, compolución. Un bebé, el bebear ese, el puto oso, tío. What the fuck. Eso es normal. Sí, vale, bebé. Y echa ascuas. Te vas a cagar, hombre, oso de mierda. Hala, a tu casa. Hostia, Hariyama. Ese es Tommy, lucha, ¿no? Dice, sí, Tommy dice que se va a dormir, que se le cierran los... Vale, Tommy, que descanses, tío. Y Roxanne dice... Me deja solo el Tommy. Vale, pues vamos a darle lucha. Vamos a darle una tierra viva ahí, guapa. Oye, ¿y los otros espectadores por qué no hablan? No puede usar tierra viva. No la ha... ¿Te lo ha quitado? Yo de ti, después de este combate, saldría y me iría hacia la liga. Vale, pero vamos a ver cuánto dura esto, ¿no? Sí, pero es que si no subes de nivel no es como para cagar para adentro ahora. Hombre, ya, pero bueno. Porque necesitamos subir. De camino a la liga sí que podremos subir. Mira, solo ya está. Felicidades por ganar el reto. Aquí tienes tu recompensa. Ficha de batalla. ¿Quieres grabar tu último combate? ¿Grabar? No. Le pongo no y pone combate grabado. Ah, muy bien. Cuando... Tiene pelotas la cosa. Vamos a curar, ¿vale? A ver lo que es la ficha de batalla, chicos. A ver. No está aquí. No está. A ver, aquí sí. Recompensa por ganar el desafío en el frente de batalla. Bueno, pues bala, vale. Vale, pues vamos a ponerle las cosas que tenían a los Pokémon, ¿vale? Pico afilado a Mr. Lobby. La estelita a Darko. Semilla Milagro. A Jemepon. Restos a Carol. Y flecha venenosa a Roxas. Vale. Pues hecho. Ahora toca volar hacia la liga, ¿no? Sí, y bueno, la... no sé si podremos volar porque no hemos ido allí nunca. Bueno, pero la ciudad que estaba la liga, ¿cuál era? No sé, tienes que mirar el mapa. Vamos a ver. Vale. Estamos en el frente. Pueblos. Es que aquí no lo pone, claro. Ciudad Blues. Ciudad Metal. Ciudad Sinfónica. Ciudad Folk. Complejo Industrial. Debe estar en la esquina esa de arriba, ¿no? Voy a ver. Cantera Gélida. ¿Dónde está? No, donde está Ciudad Sinfónica. En el Gran Coliseo. Ese es. Vale, vale. Pues vamos, o sea, a usar. Hay que ir a a Ciudad Sinfónica y subir para arriba, supongo. Vamos a usar vuelo. Hostia, no me digas que no tenemos en Ciudad Sinfónica lo de vuelo. Ay, no habremos llegado. Bueno, pues queda tienda más cercana. Mira, Ciudad Metal. Oye, ¿tenemos Pokéballs? No me acuerdo, tío. Voy a ver. Creo que sí, que compré muchísimas, pero...
¿Qué dices? ¿93? ¿Ves? Compré mogollón. ¿Pero para qué? Hombre, nunca se sabe. Vamos a comprar revivir ese. Siempre hay que ir preparado con Ultra Balls. Vamos a comprar. Yo quiero mi nube, dice Roxas. Es que no sale Roxas. Lo que sí me sale Numel mucho es el Pokémon GO. Sí. Desde que lo dice Roxas que quiere un Numel y tal, me sale mogollón en Pokémon GO. What? Mira, aquí hay MTs. ¿Quieres alguna? Venga, a ver, ¿qué hay? Mira, onda certera. Eso. Eso falla mucho. Tormenta de arena, granizo, puño de fuego. Armadura ácida, rayo solar. Rayo solar no estaría mal, ¿no? Pero pierdes un turno. Ya. Danza lluvia, protección, amnesia, día soleado y ya está. Dice Roxas, hacía rato que no lo mencionaba. Está minado, pero no me saca ni shiny. Ah, pues antes no me salía mucho el Numel, ¿eh? En el GO, pero bueno, ahora. Y luego aquí calcios y esas cosas. Y Carol dice, me vengo aquí. Pues nada, bienvenida Carol aquí. Aquí. Bien, bien. Os agradezco que paséis, por allí también, en serio. Ya sabéis que el número de espectadores para que suba. Y a Johnny creo que todavía le quedan dos, ¿no? Ay, pues te lo miro ahora. No, yo lo digo por ti, porque creo que te quedan dos. Para en que... Twitch me quedan dos, sí. Tengo 48 ahora mismo. Me quedan dos para poder optar al partner. Uh-huh. Por eso digo que paséis por allí. Church, compañero, la semana que viene no olvides votar por el cambio. Juntos podemos hacer que Aleteia una nueva Aleteia nueva. Mire, si es que yo he votado en blanco de toda la vida, no me fío ni de mi sombra. Carpax, amigo mío, que ha pasado mucho tiempo desde que nos enfrentamos en el gimnasio. Church, ya sabías que la semana que viene hay elecciones generales. Bueno, este es el Pablo Iglesias, este. ¿Puedo contar con tu voto? No. Pesado. Ah, sí. A ver si tendré que meterte en mi lista negra. Pues méteme. Es puto coleta. A ver. Mí es que de verdad se me cae mucho el Twitch. Ya lo sabemos, Roxas. Ciudad Sinfónica, por aquí se llega. Tiene las 8 medallas de esta región. Sí. Vale, es que solo se podía llegar ahí, así. Qué emoción. Carpax, espera. Sergio, bueno, ya estamos aquí, me quiere dar el peñazo. Menos mal que ha llegado a tiempo antes de que te metieras en lleno en la Liga Pokémon. Tengo que darte una enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Y también quiero pedirte un favor importantísimo. Pero antes de nada, vamos a combatir. Qué coñazo de tío. Sandlash. Pues mira, ya que tenemos a... Vamos a echarle una bomba al Germen. Pues sí. 54. No lo tiene muy alto, ¿no? Que no lo tiene muy alto de nivel. No. A tu casa. Ya, tío, qué coraje da eso, ¿eh? Grumpig, ¿eso qué es? Psíquico. Vale, vamos a sacar a Carol, que tiene mega cuerno. Ah, vale, este es la pre-evolución, es un... Un muelle. Sí. Tío, se queda de nada, joder. Dragonite. ¿Tenemos ataque de dragón? Lobby. Vale. O fuerza lunar, que es Fairy. No, lobby. Bueno, también, da igual. Te valen las dos. ¿Pulso de dragón o fuerza lunar? El que más te guste. Va, prueba fuerza lunar, que no lo usamos mucho. Pues hecho. Vale, o sea, si deja de rebotar, se le para el corazón y muere. Oh, pobrecito. ¿El qué? ¿Ah, sí? El muelle, sí. Cojones.
Después no, no ha dejado a Lobby pelado, casi. Es que él también es dragón. ¡Primit! Como mola. Pues a Primit, vamos. Uf. Lobby. Bueno, haz vuelo. Vale. En teoría debe ser más rápido que Primit. Sí. Muerto. Primit. Bien. Latias. Es dragón también. No. ¿No? ¿Latias qué es, tío? ¿No es volador? No lo sé. Pero ha matado a Lobby. Hombre, Lobby estaba ya un poco. En la mierda. ¿Latias qué es? Sí, dragón psíquico. Dragón psíquico, pues vamos a sacar a Carol. Mierda. Joder, Carol, ¿cómo fallas? Menos, Hostia, es que el psíquico es efectivo contra ella porque es madre que me parió. Garroxas. Muy bien. Ya hemos ganado. En fin, como te decía, quería pedirte algo. El profesor Oak va a estar en la Liga Pokémon como invitado de honor y quiero que le enseñe mi trabajo sobre las mega evoluciones. Si le gusta, es posible que me acepte como discípula y pueda trabajar con él. Así que cuando llegue a Ciudad Sinfónica, la ciudad anfitriona de la Liga, búscalo y entrégale esto. Archivo. Vale. A la cazante del transporte. Tócate los huevos. ¿Por aquí qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué por aquí? Una casica, una casica. Sí. Parece agotado, ¿quieres descansar un rato? Pues mira, viene de puta madre. Oye, aquí puedes capturar tanto en el agua como en la hierba, ¿eh? Sí, eso sí. Piénsatelo bien antes de dirigirte a la Liga Pokémon. Hay que atravesar un intenso bosque encantado. Buah. Ya estamos. Ya estamos. Vale, pues en el agua, por ejemplo, podríamos hacerlo aquí. Sí. Vale. Y luego tienes hierba arriba. Mierda, me he metido ahí. Muy bien, Piltrafillas. Y si estáis aquí, es porque todos tenéis 8 medallas. Vamos a cachearos. Al que pillamos con menos medallas de la requerida, ya puede ir abriendo el culo porque le van a caer 3 años de cárcel como mínimo, joder. Hostia. Y ahora vamos a explicaros las normas. Como algunos ya sabéis, tenéis que atravesar el Bosque Victoria para llegar a la Ciudad Sinfónica, donde aguarda vuestro desafío en la Liga. El aforo de la Liga Pokémon es limitado, solo podrán participar los 10 primeros entrenadores que crucen el bosque. Victoria. Enfocadme bien. Que veis esta cara, esta es la cara del futuro campeón de Aletheia. Me habéis oído, mequetrefes, voy a ser el primer entrenador en cruzar ese bosque. Mi equipo Pokémon os va a barrer de vuelta a casa. Vuelva a su posición si no quiere ser descalificado. Aquí nadie habla hasta que yo lo autorice. Los más veteranos ya lo sabéis. Para los nuevos, os advierto que este no es un bosque normal y corriente. El bosque jugará con vuestra mente y hará lo posible para que no avancéis. Muchos entrenadores se han perdido para siempre entre sus árboles. Dice Roxas, cállese, señor. Ya ves. Y ya está todo dicho, entrenadores, podéis comenzar. Vale. ¿Y este pavo qué quiere? ¿Comprar una tienda? ¿Qué cojones? ¿Vas atrás a cazar o vas directamente al bosque? Voy atrás, venga. Pero no encuentro agua. Espera. Sí, al otro, donde estaba la casita. Vale. A ver. Abajo la casita. A ver, ¿qué sale? un ojo. Ay, legendario. Bueno, el siguiente, ¿no? Vale, hostia, es precioso, me encanta. Ojo, que me quieres dejar en paz. Ahí está. Vamos a ver. Nada, prueba el siguiente. Y luego vamos a la hierba de arriba y ya vamos para el bosque.
Mira. Con surf también puede. O sea, ojo, el Dactyris. Bueno. Entre los que no pican y los que se te escapan. Ya ves. ¿Por qué no hace surf? ¿Para qué? Porque igual es más fácil. Pero coño, le estaba dando la den de hace. Ah, muy bien. Ahora. Ah, no, tampoco. Hostia. Ahora. ¿Y esto qué es? Lunala. Otro legendario. Ya, Lola. Precioso. Pero nada, no nos vale. Pues nada. El agua del legendario. Directamente. Oh, un Staddler. Este agua tiene. No, no lo capturamos. Bueno, es que feo. No lo vamos a usar. Ya, pero bueno. Lo capturamos por si acaso, ¿no? Sí, captura. Y luego, ahora ves a la hierba alta detrás de la casita. ¿Ahí? Ahí también podemos capturar. Sí, la hierba esa amarilla fea. Hostia, que se ha muerto con drenadoras. No. Bueno, pues no pasa nada. Y estaba envenenado. Sí. Pero hierba alta, esto no es hierba alta, ¿eh? Es como un efecto de estos. Pero aquí, bueno, aquí sí podemos. O mal bosque. Un shift tree. No está mal. Una planta siniestra, tío. Uf. Vamos a ver, lo capturamos. ¡Hecho! ¡Un mote! Pues no sé. Si no, mira algún comentario que hayan hecho en mis vídeos. Vale. ¿Vale? Video, en el vídeo pasado. El Pokémon mola, ¿eh? Sí. Bastante. Tasisto. Tasisto. Vale, es verdad, sí. Young Tasisto, ¿no? Sí. Vale, pues le vamos a poner Tasisto, por ejemplo. Aquí. Asisto. Vale. Ok. Vale, perfecto. Aquí tenemos el primer entrenador. Hostia. Varijuice, el de hielo. Venga, Corvanir. Rueda fuego. Ah, su casa. Kabutops. Era agua, ¿no? Agua, roca. No tenemos eléctricos, ¿eh? No, no, pero ese con bomba germen. Sí, lo sé. A mí me mola mucho Kabutops, tío. Vamos a ver qué hay por aquí. Mira, un cazabichos. Coño, cazabichos con un Entei. Joder, qué bicho, ¿no? ¿Ya ves? Carol dice, yo ya no sé ni de qué generación son la mitad. Yo tampoco. Me quedé en la 1 y son los únicos que conozco. La generación más actual que jugué fue la Rubí y Zafiro. Yo me quedé en la segunda, o sea que... Pues yo voy al día. Que me va a reventar a Roxas. Es verdad que los últimos Pokémon me cuesta un poco más de saber. Aparte porque son muchos, porque el diseño tampoco me llama tanto. Yo creo que hasta la cuarta generación en diseño
estuvieron bien. Luego ya empezaron a cambiar. ¿Y Dragon? ¿Eso qué es? Dragon. Vale. What the fuck? Vamos allá. Como ya hemos capturado aquí, chicos, voy a poner un repelente, ¿vale? Veamos como... Bueno, caramelo raro. Vamos a dárselo a Darko, que no le hemos usado. Dice, claro, yo quería el Steelix para Let's Go, pero leí que no estaba uno en la primera gen, así que nada. Claro. Es que Let's Go solo está basado en la primera región. No hay nada más que Kanto y las formas alola de Kanto. No hay más Pokémon. Y Steelix es de la segunda. Dice Roxas, es que va, solo Kanto y formas alola. Por eso no me he comprado yo el Let's Go también, aparte, porque justamente de la primera generación no suelo usar Pokémon ya. Oye, para mí eso es lo que más me gusta. Me gusta variar un poco de generaciones, normalmente. Los otros no me gustan, son muy feos. Para voladores, ¿qué tenemos? Roca, ¿no? Lucha. Sí, Roca. Porque no tenemos hielo ni tenemos eléctrico. Vale. Uy, no he visto lo que era. La taladradora. Te lo digo. Hostia, qué rápido vas, cabrón. agua tierra le damos con James. Con Jamebomb. Claro, estoy con patata, por eso empecé a jugarlo, porque era la gen más conocida. Sí. Igual espero que lo vayan actualizando, aunque sea pagando. No, no creo, Carol. El Let's Go es así, es un juego cerrado. De hecho, ya mismo sacan otro Pokémon. Sí, a finales de año sacarán la octava generación. Será un nuevos Pokémon y tal. Y el Let's Go, eso. Lo que sí que han dicho es que debido al éxito del Let's Go, van a hacer más juegos vinculados a Pokémon Go. Sí. Entonces es posible que a lo mejor en un futuro haya un Let's Go 2 con más generaciones. Eso nunca se sabe. Pero en principio el Let's Go este se va a quedar así. Ahora están 100% con el nuevo juego, que ya han dicho que va a ser diferente a lo visto en Let's Go. Vale. A ver, ¿qué hay por aquí? Nada, joder, podía haber alguna Pokéball o algo, ¿sabes? Aquí. Menos mal. Especial X2. Cero, o sea, yo quiero un Let's Go Togepi. ¿No sale Togepi el Let's Go? No. Hostia, Silvally, tío. Es el que cambiaba, ¿no? Togepi es de la 2. Sí, ese cambiaba de hoy. De ¿Y cómo sabemos qué es? Por la cresta blanca. Pero es que... Pff, no sé, tú dale, a ver. Meter bueno. Una entrenadora, eso, si le vas quitando vida a pues. Hostia. Yo quiero un Sgow Heracross. Gavite, ¿eso qué es? Negative o algo así. Hostia, dragón. ¿Cuál has dicho? Gavite. Sí, dragón. La única cosa que no me gusta es esa, precisamente el modo captura. Opino que no puedes subirlos de nivel igual sin llenarte la caja de Pokémon chorras al no poder eliminar y ya. Hmm.
Venga ya, hombre. Por lo que no lo compré. Prefiero el estilo normal de luchar y capturar. Imagino que eso solo será en el Let's Go. En el octava generación no será así. De todas formas, sí que me gustaría que mantuviesen lo de los Pokémon salvajes. De que te salgan ahí en pantalla y si quieres vas y si no, lo dejas. Porque eso de estar en una cueva y que cada tres pasos te salgan Zubats, ya ves, es realmente mosqueante. Vale. Andrew, hola, Reciño, ¿cómo van? Muy buenas. Vamos de camino a la liga. Estamos pasando ahí un vamos. Bosque que se han inventado aquí. Sí, totalmente. Vamos a ver por dónde tiramos. A ver, el tío este. Friki Talío. Ya ves. Stutland. Se la ha cambiado él. Los únicos que derrotas antes de capturar son un... Igual te digo que los salvajes, aunque los veas, van muy a saco por ti y a ponerse en medio. No te enganchan tanto como sin verlos, pero tela también. Bueno, pero si lo ves venir, siempre puedes huir. Eso sí. Si te da tiempo. Pero yo prefiero ver, por ejemplo, estar en una cueva y ver un Zubat volando o tal. Claro. Que no dar tres pasos y que me salga Zubat y tenga que comprar repelentes a saco. Es que me mosquea mucho. El otro día, probando un juego que queremos, del que queremos hacer serie más adelante, después de esta, esta, no voy a decir nada porque no vamos a dar pistas. Vale. Estaba en una torre y os juro que cada dos pasos, un puto Rattata al mismo nivel siempre. Wow. Cada dos pasos, y además tenía que hacer un puzzle en esa torre. O sea que era... Le he cogido un asco al Rattata. Que flipas. Ay, mira los Painko. Sí, tío. Están ahí tanto. Por culo, vamos. Tan a gusto, vamos. ¿Qué hay que hacer? No sé, vamos a ver. Voy a pelear con todos estos para entrenar, por lo menos antes, ¿eh? Sí. Hostia. ¿Quillfish qué es? ¿Agua? Agua, sí. Vale. Es como un... uno de estos que se hincha. Vale. Pues no le afecta mucho en la planta, ¿eh? Vidril. Bichillo. A mí me mola mucho el Vidril, tío. Está guapo. Pero lo acabo de quemar. Vale. A ver, por aquí. Un Crobat. Me encanta. Vamos a ver. La evolución final. Mira, odio a Zubat y a Golbat, pero Crobat es que me encanta. Mi Golbat me parece simpático, tío. La primera generación mola, pero para mí la segunda es brutal. Aunque se cebaron con los bebés Pokémon. Sí, tío, eso no me gusta nada. Ya es inútil, un Pikachu, imagínate un Pichu. Sí. Como Raichu, ¿qué ningún... dices? Doble filo me ha quitado más de media vida. LOL. Hombre. De las pilas, ¿eh? El puto oso ese, tío. Hostia, la liga verá la gracia. La liga, sí, supongo que será la gracia máxima.
Pokémon aleatorios con los mismos ataques que los originales, digo. Roxas dice, es la gracia de la segunda gen. ¿El qué? ¿Los babies? No, a mí no me gustan nada, tío. Yo, la gracia de la segunda gen, entro en todos los demás Pokémon. Aparte, me parecen mucho más bonitos todos los de la primera, tío. Torkoal. Ese Beware me gusta mucho, dice Andrew. Parece un peluche. Sí, está basado en un peluche. De hecho, la pre-evolución sí tiene una etiqueta de peluche. Torkoal es fuego. Torkoal es la evolución de Numel, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Aquí se parece bastante. Coño, pero esta es una tortuga y Numel es un camello. Sí. Spow. A mí lo que siempre me había parecido era que, igual que Psyder hicieron a Scizor. Sí. Es brutal. Y una de las cosas que me gusta de la segunda generación es que le dieron evoluciones a Pokémon de la primera. Y pensaba que Heracross era evolución de Pinsir cuando salió la primera vez. Pero no. Sí. Heracross era diferente. Mierda. Ahí con Jumpy podrías haber usado las rápidas. Ah, sí. Es que no sé qué tipo era. Pero está volador. Ed Bucol, hola chicos. Muy buenas. Pero sin decir nada. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenida. Roxa dice, yo también no pensaba. ¿Verdad, Roxa? Que parecía Heracross Evolution. Sí, además, como le habían dado una a Scyther, digo, pues igual. Pero no, no, resulta que eran, que de hecho es la contraparte de Pinsir, porque en la serie sí, el Heracross habitaba el hábitat de, al revés, el Pinsir habitaba el hábitat de Heracross. Tenían como ahí peleía. Pero a mí Heracross, no sé, es un Pokémon que me mola mucho. Mira que no es nada del otro mundo, pero mola, hombre. Y por eso para mí la primera y la segunda generación pues son de las mejores. La tercera está bastante bien. La verdad es que la tercera aún tiene Pokémon guays. Y la cuarta también. Pero a partir de la quinta, ¿qué es Fuerza Fantasma, tío? Se les fue. Fuerza Fantasma es un ataque como buceo, pero de tipo fantasma. Ah, vale. Parece que han abusado bastante de ese ataque ahora, ¿eh? Este Pokémon es normal, entonces lo fantasma. Vale. Un Venomoth. Mejor de la segunda gen es este. Y de Roxas. Yo, a ver, Steelix me gusta, pero de acero me gusta mucho más Scizor. Vale. Aparte de que el rojo es mi color favorito. Yo pensaba que Buffalant era la evolución de Tauros. Sí, además se dijo muchísimo que Buffalant era la evolución de Tauros. Igual que de esa generación también se dijo que el Alomomola ese era evolución de Lugdis, porque los dos tienen, son rositas y tienen forma como de corazón. Vamos a ver. Sí. Apareció el crono ese aquí, pero venga ya, en serio, aquí se pueden echar la siesta otra vez los pinecos. ¿Qué cojones? Los painco mola, tío. Painco, painco, pero painco, pero mola hasta cierto punto. Menos mal que no, porque a lo mejor mola es feísimo.
es bastante feo. Coño, un Venusaur. Toma ya. De esa gen hay bastantes feos. Pero yo, la espada de Gislash me encanta. Y el Trevenant también me mola mucho. Trevenant mola mucho. Vamos a reventar a Venus. Ya le hemos quemado las hojitas. Es un Rubat. Joder. Quieras que no, aquí te hacen ataques chungos, ¿eh? Cojones. A ver. Vale. Corbanil nivel 66. Ole. A ver si ahora... Caramelo raro. Luego lo usaremos. Hostia. Tenía que haber curado. Opa, ¿qué es? Opa es legendario. Joder, macho. De psíquico, creo. Qué bien. Es la versión mini. Legendario, pero ¿qué tipo? Psíquico. Psíquico. Vale. Politud. Oh, me encanta. Es la evolución alternativa de Poliwhirl. Mola mucho. Este también es de la segunda generación. Y es... por fin una rana. Porque la cadena evolutiva de Poliwag en sí. La primera generación solo es renacuajo. Y en la segunda le hicieron a Poliwhirl una evolución alterna, que es esta, que mola muchísimo. Que es una ranita. Con la polla al bote. Vale. Polvo plata, ¿eso qué es? Un ataque bicho. Ah, no. Es un ítem, pues no sé. Vamos a curar, ¿vale? Que por algo he pillado a los revivir. Porque me lo olía. ¿Vale? A ver tú. Karateka. Saca Pulse. Puzzle. Eso... Puzzle. ¿Qué tipo es? Eléctrico. Vale. Mierda, nos hemos quedado sin PPs. De ataques roca. ¿Qué cojones? Un Wailord. LOL. A ver, vamos a casa a Yemegon. Yo te digo a ti. Déjalo de los ordenadores. Un segundo, chicos. Un segundo, chicos. Vale.
Ya estoy, chicos. Vale. A ver ahí. Está poniendo esto bien. A ver, le he hecho algo planta. Uy, le he dado al alt. Ahí está. Snorlax. Wow. Lucha. Darko. Darko. Golpe roca. No tenemos ataque en lucha, por así decirlo, no más que eso, ¿eh? Ya, es la putada. Golpe roca es bastante flojo. Plusle otra vez, ¿vale? Vamos a darle con lo mismo. Perfecto. Vale. ¿Qué ha hecho? A ver esta. Floatzel. Esto era normal, ¿no? No. Floatzel es agua. Ah, vale. Perfecto. Qué feo que es el Pokémon este. Sí, tío. Se me ha llevado un puto flotador en la espalda. Aerodáctil. Eso mola. Le damos con Darko. Ah, no tiene ataque piedra. Hostia. Dale con Roxas, que es tierra también. Ya. O roca. Vamos a ver. Pokémon. Pero no tiene ningún ataque piedra, tío. ¿Quién? Roxas. No, no, que le des con agua. Que este tío es roca. Ah, vale. Yo creía que no era roca, tío. Que era volador solo. Tiene doble tipo. Ahora por arriba. Le da una palanquita que no sé lo que es. Hiperpoción. Vale. A ver por dónde. Creo que es por aquí. Sí, se han quitado los Pineco. Vamos a ver. Zangoose. ¿Por qué han quitado el Pineco? Dale con Darko. 5 espectadores, chicos. Muy buenas. Comentáis un poquito más en el chat que estáis callados. Y a los de Twitch igual. Exacto, exacto. Garbántula. Ese es bicho, ¿no? Bicho eléctrico, ¿eh? Vale. A dar como le afecta. Vale, vamos a quemar. Articuno. Toma ya. Estos chicos del bosque, no veas. No se andan con tontería los cazabichos. Mira qué bichos. Un cazabicho. Mira qué bichos coge. Sí, sí, no joder. Vale. O por aquí, vamos a ver. Yo estoy hablando de Roxas. Qué bosque más enorme, tío. Sí, joder. Desiran. ¿Eso qué es? Toma ya, otro legendario guapo. Cojones. Están a tope, ¿eh? Ya ves. Bueno, es dragón fuego, ¿eh? Aviso. Nah, ya me le he cargado. Vale. A mí me gusta más el otro, Zekrom, el negro. Vamos a ver por aquí. Sea. Espero que no sea spoiler, pero han quitado a las arañas, dice Rojas.
¿Te han quitado las arañas del Resident, en serio? En el capítulo de Leon, sí. Por lo menos, pero han puesto unas cosas en las alcantarillas que dan mucha grima, ¿vale? O sea, grima. Vale. Swallowed, ¿eso qué era? Swallowed, veneno. Vale. Tragar, o sea, para curarse vida. Wow. Toma crítico. Yo estoy esperando a que baje de precio este y el Kingdom Hearts y comprar los dos. Ah, vale. Porque a los precios que tiene ahora mismo no. ¿Quieres a tu Pokémon? Sí. Dice Roxas, sí, voy por ahí, por las alcantarillas. Y me quiero morir. Sí, es que en modo hardcore, está chungo la cosa, Dice la Sassel. Vale, Quagsire, ¿qué tipo era? Quagsire es agua, pero no le afecta la electricidad, así que con planta va bien. Vale. Y Scizor con fuego va bien. Por eso. Así que está perfecta. Está perfecto, está perfecto. Te ha salido perfecto, sí. Vale. Bufalant y Gunsor. Bufalant es de tipo normal. ¿Y el otro? Y el otro también. Vale. El otro es llamado el Donald Trump de Pokémon. Se le parece, ¿eh? Y Bufalant se creía que era evolución de Tauros. No tiene nada que ver. Que se parece mucho. Coño, tiene hipercolmillo. Joder. Madre de Dios. Bien. Hemos ganado. Vamos a curar que estaba aquí el bichito ese. Cazabichos. Minum. Ah, es eléctrico como el Placer. Sí. Donald Trump come ratatas. Sí, la historia de... La historia de ese Pokémon, del Donald Trump ese que hemos comentado, está basado como en una mangosta, ¿no? Y se ve que cuando en Alola se llenó de ratatas, metieron a Donald Trump de otra región, que igual su región... Es la de la octava generación, pero no se sabe. ¿Lupdis qué es, tío? Lupdis es agua. Vale. Y usaban los Donald Trump para que atacaran a las ratatas. Entonces los ratatas allí cogieron otra forma, la forma nula, que los hicieron siniestros porque se escondían entre las calles. La cosa es, ¿de qué región viene el Donald Trump? Porque claro, en Alola está introducido como Pokédex de Alola, pero no es un Pokémon de allí. Que igual se lo ha olvidado y lo dejan como Pokémon de allí y ya está. Vale. Let's go, let's go. Alto ahí.
¿Crees que puede llegar a la Liga Pokémon como si nada? Es mi sueño, no el tuyo. No permitiré que nada ni nadie se entrometa en mi camino hacia el más fuerte. Me he esforzado mucho para llegar hasta aquí. ¿Eres entrenador valiente, Karpax? Pues enfréntate a mí. Decidamos quién de los dos participará en la Liga Pokémon. Vale. Es Wampert. Es agua, ¿no? Agua tierra. Vale. El Bucol pone y no nos inmoláis. No, 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 yo voy curando, yo voy curando. Madre mía, ya con Liga un poco. Sí. Tú también en Alca, bro. Vale, planta. Pues vamos a sacar a Corvanir. Ay, Pinsir, pues también. Pobre Pinsir. Restaurar todo, qué cabrón. Vas a morir igual. Qué cobardes, los que hacen el tabla a todos son los cobardes. Venga con la melodía de Blasco del remake de Horas. Giratina, ¿eso qué era? Otro legendario. Ese es el siniestro ese, ¿no? Todo grande, ¿no? Sí. Sí. Fantasma dragón. Va, ya no hay giratina. Ha dado ¿Cuánto corriente hace? Pues si es un dragón, ¿por qué no montón. tiene ataque el dragón? No sé. Ha dado un montón de experiencia. Mejor. Supongo que Gavite. Si me lo has dicho antes que no me acuerdo. dragón. Esto no ha acabado todavía, pone. Pues te queda un Pokémon, chato. Y ya no te queda ninguno. Venga, déjame en paz. No, no me rendiré. La Liga Pokémon es diferente. Existen muchos caminos para hacerse el más fuerte. Viajaré tierra lejana para seguir buscando oponentes fuertes a los que enfrentarme. Empezaré por la región de Arges. Ahí tienen 8 gimnasios de la fama. Con fama de ser jodidos. Quizá no volvamos a vernos, así que solo me queda desearte suerte en la liga. Estoy seguro de que darás bastante guerra. Déjame ya, hombre. A ver, está para curarse aquí. Aquí. Perfecto. Vale. Pues esta es una ciudad, a ver lo que tiene, ¿vale? Vamos a ir a la tienda que hemos gastado algunas cositas. Vale. Perfecto. Y aquí 14. Perfecto. Aquí revivir, ¿cuánto hemos gastado? 5, ¿no? Pues 5. Hola. Abro el que compró 98 bolas. ¿Sabes? Hay que estar preparado. Hombre, pero tanto. Sí. A ver, vamos a hablar con los cachorros. Adiós, melodía sublime. Joder, que subieron de repente. Venga, dice el Google. Venga, chicos. ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido, Johnny? Nadie, nadie. Ah, vale. Ahí hay uno que le ha hablado y ha explotado directamente. Ya. ¿Existe una leyenda de esta ciudad? No lo quiero escuchar. Es verdad. Son muy peñazos aquí. A ver, el cazabicho es este. Me ha costado mucho llegar hasta aquí. Espero no perder mañana de forma demasiado humillante. Vale.
Hola, yo no te conozco, ni tú me conoces a mí, pero van a meterme en la cárcel por posesión ilícita de armas y necesito que alguien me cuide mi Pokémon. Pues sí, ¿eh? Ay, a ver, a ver, a ver. Un Dunspers. Joder. No había más basura, ¿no? Bueno, ¿qué mote le ponemos? Mira otro del vídeo, ¿vale? Voy a ver un vídeo tuyo. Dice Educo, el Protoss no quiere oír a los abuelos con sus batallas. Es que no veas. De verdad, qué puta mala suerte tenemos con los. Vale, pues. Enigmajo. Vale. En con G. Sí, y majo con J. Majo con J. Los amigos son como las patatas. Si las pelas, se mueren. Bueno, según lo que peles, Ahí está. igual se quedan. Trátelo con cariño, dice. Según lo que peles, igual se quedan. Vaya mierda de. A ver, según los participantes convocados anteriores, nivel al Dice Google. 60-65. Dime. Dice el Google, ¿cómo se pela a un amigo, Roxas? Y dice Roxas, con un pelapatatas, obviamente. fuck? Yo prefiero que me pelen de otra cosa, Roxas. Bueno, ya Mira, ahí que. el profesor Oak. Sí, tío, no quiero hablar con él, es un peñazo. Joder, chaval. Carpax, Vamos nos a hablar. volvemos a encontrar. Y te veo que te has convertido en todo un experto entrenador Pokémon. ¿Tienes algo para mí? ¿Dices? A ver. Vaya, este trabajo es Sí. impresionante. Gracias a la profesora Sarja podremos avanzar mucho en la investigación de las mega evoluciones. Según se cuenta, el origen de estas mega evoluciones tan peculiares está en una inmensa descarga de energía que liberó un Pokémon llamado Rayquaza. Me pondré en contacto con la profesora para hablar más detenidamente del tema. Os veo a todos con una expresión de miedo en el rostro. ¿Con esa actitud pensáis desafiarme? Había un tipo que decía que la clave del éxito no está en ganar, sino en el deseo de ganar. Espero veros a todos con un verdadero deseo de ganar mañana. ¿Tú eres el campeón? ¿No debería estar preparando una ceremonia o algo? Hoy es mi último día de vacaciones y quiero aprovecharlo para tomarme algo aquí, con el resto de entrenadores. A veces el título de campeón es una carga demasiado pesada. ¡Ostras! Hoy eran las elecciones generales. Pongamos la tele, a ver quién ha ganado. Ay, de Oh, verdad. Dios, ¿por qué? ¿De verdad vamos a tener que ver las elecciones? Le hablamos en directo desde el Parlamento de la Ciudad Metal. Reportera. El partido del pueblo vuelve a alzarse con la victoria en estas elecciones, pero esta vez con una victoria muy reñida. Tan reñida que se ha visto obligado a pactar con uno de los partidos emergentes, los centristas, liderado por el politólogo Cronenberg. Agradezco de corazón que la región de Aletheia haya decidido apostar de nuevo por el valor seguro que representa mi partido. Debemos permanecer unidos ante los populismos y las formaciones radicales y espero poder formar un gobierno eficiente con mi nuevo socio, el señor Cronenberg. Madre mía. Señor presidente, tengo una pregunta que está inundando las redes sociales en estos momentos. ¿El señor Cronenberg no se parece sospechosamente al líder del equipo Zenith? ¿Solo que con ropa cambiada de color? No, para nada. Nosotros nego no negociamos ni negociaremos nunca con terroristas. A continuación dejaré que hable él para que le explique las medidas que pensamos llevar a cabo. Buenas noches, Aletheia. Como saben, nuestro mundo se encuentra azotado por una grave crisis económica, agravada por la falta de recursos. Esta falta de recursos es consecuencia del desequilibrio que se está creando en la población Pokémon. Bien. Por Dios. Vamos a ponerle solución. Tengo preparado un paquete de medidas que garantizan el bienestar de todos los ciudadanos. La primera medida será. Y ya se ha apagado la tele. No hay duda, se trata de Crono. ¿Cómo habrá conseguido llevarse tantos votos? Encanto, llevamos ya 2 legislaturas con el presidente Surge. La gente vota Hostia, cosas muy Surge. raras.
Such fue, era el líder Sí. político. Ahora. Política está un poco en Multitán, decir Google, Roxas, tenemos un Dance Pass, profesor Oak, por si lo quieres. Dice Roxas, seguro que no es Pokémon Utopía, Ed Google, y nos tragamos la declaración rollazo de un político que no cumplirá su promesa. Ya ves. Esto es el mundo político de Pokémon, y ahora el rollo económico. Carpi, patata, ¿os creéis el discursito? Decid vuestra opinión. ¿Qué No. tal dedicado político? Roxas, yo me limpio el culo con esa promesa, Ya como ves. todos. Además, está corrupto porque tiene al líder de Sí. Zenith ahí incluido, o Es sea un que no lo. terrorista. Exacto. Roxas dice: cállese, señor, ya puedes contar. Vale. Ahora que el equipo Zenith está en el gobierno, solo Arceus sabe de qué serán capaces. En fin, se me hace tarde. Mañana toca madrugar. Nos vemos mañana, Carpax. Aprovecha bien estos últimos momentos para entrenar a tu equipo. Muy bien. Y es 60-65, que le me lo han dicho antes, ¿vale? ¿Esto qué es? Lago Victoria. Esta tía que quiere. Hay un dicho popular que dice: el lago se mantiene lleno de las lágrimas de los entrenadores que vienen aquí a desahogarse. What the fuck? Ahí podemos capturar, ¿no? ¿Quieres pedirle algo al Pozo de los Deseos? Sí, ¿Ganar ganar. la liga? ¿Encontrar la paz interior? ¿Estar rodeado de No. barcos y putas? ¡Ay, hostia! El No, último hombre. me llama a mí. No, la gana, gana, gana la liga. Vale. Uy, espérate que me he quedado aquí encerrado. ¿Ya has puesto lo de las putas? No, no he puesto eso. He puesto ganar la liga, joder. Hostia, tóxico. Nada más salió en MT. Ah, mira. Vale, pues. Con Haz su. surf por ese a ver Ea, con qué tal. surf no sale nada. Vamos a ver, ¿no? O igual no. No. No sé. No, aquí no sale nada. Voy a pescar, a ver. Vale. No, no pica. Aquí no sale nada, ¿eh? Pues ahí no, no se podrá capturar. Vale. Roxas dice jo, y una carita triste. Bueno, pues. Por aquí ya está todo. Vamos a ver. Vale. Este mundo loco, dice La Liga Víctor. Pokémon. Bien. Aquí tenéis. Drake, Carpa, ya estás aquí. Ya no me recuerda, soy Drake, el líder del gimnasio de tipo dragón. Cuando Let's supe go, que, son todos. sí, que había logrado llegar a Liga Wen, Pokémon, me tuve mi entrenamiento en el Santuario Dragón para venir a verte en persona. ¿Quieres que te dé un último consejo? Bueno, Si no quedaba remedio. estos tipos del alto mando usan estrategias muy bien definidas. Son grandes especialistas, pero hay algo que puede hacerle frente al equipo equilibrado. En estos tipos también en roles. Un Pokémon que juegue un papel ofensivo u otro que sea un Pokémon defensivo. Asegúrate de que tu equipo está bien equilibrado antes de comenzar los combates. Ahora mismo, todos los líderes de la Nosotros región tenemos la mirada puesta en ti. No nos falles. defensivos no tenemos nada. Ya. Bueno, y. Dice Roxas, mira que no elegir el barco. What the fuck? Vamos a curar aquí, ¿vale? Porque así se guarda la liga Pokémon para hacer vuelo. ¿Vale? Sí, por favor. A ver qué dice la de la tele. Dígame, señor empleado, ¿cree que la liga está bien acondicionada este año? La última vez sé que les cayó una multa por superar el aforo permitido. What the fuck? Pues son las 12, chicos. ¿Qué hacemos, Johnny? ¿Lo dejamos aquí? ¿Y comienzo yo la liga? Por eso te digo. Lo que quieras. Lo que tú me digas. Lo que quieras. No Vale. tengo problema. Pues este ha sido el caminito y el frente de batalla. Hemos ganado la ficha. Por vencer, creo que han sido 8 entrenadores seguidos. Sí. Y que no nos han dado experiencia. Pero bueno. Y el camino hacia la Liga Pokémon. En el siguiente, que es el miércoles, pues Johnny tendrá que hacer La el. liga.
la liga. Y voy a morir. ¿Por qué? Son entre 60 y 65 los Pokémon, ¿vale? Bueno, seguramente entrené antes, ya te aviso. Vale, pero tenemos 68 a Jem. A Corbanil al 67, a Mr. Lobby al 68, a Carol al 67, a Roxas al 66 y a Darko al 67. No está pero nada fíjate, mal. Fíjate, porque cuando te vienen chetaos. Sí, y que, flipas, te, va, y que te van a sacar legendarios. Y los de la liga van a estar chetadísimos. Y van a sacar legendarios, que lo sepas. Muchos legendarios. Dice Drukol, pero no mueras, no mueras. Lo intentaré. Ahí está. Pues bueno, chicos, por aquí se termina el directito de Pokémon GO. Espero que lo hayáis disfrutado todos. Gracias por estar todos ahí, ¿vale? En el chat. Todos los que habéis pasado, que se han ido a dormir. Y los que quedáis en el chat. Muchas gracias por EdcuCall, por quedarse moderando el chat, como siempre. A Johnny también, por aquí, conmigo. Y nos vemos en el siguiente, chicos. Chao. Nos vemos, chicos. Chao.